Buenas tardes. En este caso vamos a hablar de un comerciante que tiene vino de 60 euros el litro, pero como carece de una buena dosis de honradez, añade agua, tal que 75 litros no valen más que 3.600 euros. ¿Qué cantidad de agua contiene un litro de mezcla? Tenemos que aclarar acá que no dice si él vendió lo que sea que haya tenido. Sino que tampoco dice que haya vendido a un determinado precio, tampoco dice la cantidad de vino que vendió, pero tenemos que decir que vamos a utilizar un pequeño truco para lograr establecer una ecuación adecuada para este problema. Nuestra primera condición la encontraremos de que si hubiera vendido los 75 litros a 60 euros puro vino sin mezcla, los 75 litros los hubiera tenido que vender en 4.500 euros. Ahora vemos que en un litro coloca la mezcla de vino y agua. Va a introducir una X cantidad de agua en cada litro. Solo habrá lugar para 1 menos X de vino. Ahora, ese 1 menos X, que es lo que va a poner de vino en toda su mezcla, si fueran 75 litros, esa cantidad de vino que va a invertir en su mezcla tramposa le va a reportar a él un gasto de 3.600. Bueno, para resolver este problema vamos a recurrir a construir una proporción con los datos que tenemos. En primer lugar, diremos que la cantidad de vino va a disminuir. Como observamos que el precio también va a disminuir, estamos seguros que estamos enfrente de una proporción directa. Considerando que 1 menos x contiene la variable, vamos a multiplicar 1 por 3.600 y el resultado lo vamos a dividir entre 4.500, siguiendo los principios que hemos aprendido todos en el álgebra de Baldor y ese tipo de cosas. Ese truco, pues, aunque la variable está acompañada de un valor constante, es válido porque sabemos que no conocemos la cantidad que le vamos a reducir, pero sabemos que existe una cantidad a la cual le vamos a reducir. Entonces, 1 menos x es igual a 3.600 dividido 4.500 y la simplificación de ese quebrado nos lleva a 4 quintos. Ahora, acomodando todos los datos en su lugar, la x negativa al lado derecho y el 4 quintos pasa a restar al lado izquierdo, tenemos 1 menos 4 quintos es igual a x. El resultado es que la cantidad de agua que le tuvo que haber agregado a cada unidad de vino vendido, vino adulterado, es de 1 quinto. Bien, ahora puedes ver que en los 75 litros de prueba, pues solo hay 4 quintos de vino y el precio es 3.600. Tú estás comprando una medida de vino, pero la quinta parte es agua y te están estafando.